Hoy vamos a decorar un árbol que no lleva listones. Van a ver qué tan bonito se va a ver. Ya ahorita le amarré unas ramitas en la punta. Son cuatro ramas que fijé con alambre. Y voy a seguir con las esferas grandes, como ya les he dicho anteriormente. Voy a poner tres en la parte de arriba, tres en la parte del medio y cuatro en la parte de hasta abajo. Las esferas grandes son para darle profundidad a nuestro árbol. Vamos a continuar con esferas sólidas. Tengo de brillitos, opacas y de diamantina. Entonces tengo entre 9 y 12 de cada color. Igual voy a seguir distribuyendo, dividiendo el árbol en tres partes y girando para que me queden pues equitativamente y no tenga más de un lado que de otro. Una vez que tenemos todas nuestras esferas de relleno, vamos a empezar con los adornos. Le voy a poner estas esferas que son un poquito más de ornato y después vamos a acomodar las cadenitas de dulce. Ayuda mucho cuando estás poniendo las cadenitas si tienes a alguien que te ayude para que puedas ir acomodando, girando y sea más fácil. ¿Verdad que está quedando precioso? Bueno, vamos a continuar con los adornos que caen, porque es un buen momento para ponernos, para aprovechar las ramas un poco salidas y que no vayan a chocar con ningún otro adorno. Por ejemplo, siempre tienen que quedar derechitos, no importa si se atoran entre ramas del árbol, pero deben de quedar así, que vayan hacia abajo. Lo moví porque ahí chocaba con esta esfera y aquí, perfecto. Se me había pasado decirles que el árbol que estamos decorando es un árbol natural. El árbol natural tiene las ramitas pues más aguaditas, más se mueven más, no es como el árbol artificial que es más manejable y que puedes mover y se queda donde tú quieras. Aquí tienes que trabajar en base al árbol, es lo padre de un árbol natural. Entonces, ahorita que ya tenemos los elementos de relleno y los que cuelgan, vamos a meter, en vez de listón, vamos a usar estas como serpentinas
Y las voy a poner ahorita porque las voy a meter entre las ramas. Entonces, si tengo los adornos, puede que se me caigan. Entonces, vamos a acomodarlas. Y vamos a combinar dos tonos de serpentina. Vamos a ponerle roja y le vamos a poner la blanca que ya le pusimos. Esta serpentina no la estoy amarrando ni nada. Como es de cartoncito, se atora entre las mismas ramitas del árbol. El chiste de poner las serpentinas es dejarle las curvitas, los circulitos que solitos se hacen. No que lo trates de aplanar y parezca un listón tieso. Ya pusimos las esferas de relleno, ya metimos las serpentinas, ¿a poco no quedaron hermosas? Y ahora sí, ya lo vamos a decorar con nuestros adornos principales. Ahorita le vamos a meter estos como copos de nieve con dulces que tienen que colgar. Entonces vamos a buscar, igual que con estos, varitas que no tengan nada abajo. Vamos a continuar con estos regalitos, tenemos en verde y en rojo y después le vamos a poner los dulces. Como puedes ver, el tema de este árbol es súper infantil. Por último, para darle soltura y un poco de movimiento, vamos a poner estos espirales que están padrísimos porque mira, se pueden hacer del tamaño que tú quieras y vienen con el palito. Entonces, cuando los acomodas, te quedan un poco levantaditos.